besándonos. Hola amigos de 100 Cocinas, nuevamente pasó otro mes. Vamos a volver a cocinar con nuestro billete de 200 pesos que se achica mes a mes, pero igual seguimos cocinando. Yo siempre digo lo mismo, más o menos vamos a andar por esa plata para cuatro amigos, para familia, para lo que sea. Pero vamos a hacer recetas ricas, sabrosas, fáciles. Estamos en abril, o sea que vamos a proponer algo para Semana Santa. Acá mi cartel que dice lasaña de mariscos. No, Juan, la lasaña no se hace de mariscos. Siempre digo lo mismo, poné los ingredientes que quieras, cambia las recetas, modifica absolutamente todo, deja de comer productos, empezá a comer ingredientes, deja de pensar que la lasaña es así, 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 así. Bien, sí, es así, pero también la podemos hacer de otra manera. La pizza la podemos hacer de otra manera, podemos cambiar como se nos antoje o como a nosotros nos guste. ¿Estamos listos para empezar a cocinar? ¿Vamos? Vamos a arrancar con la masa. Ya hicimos alguna vez masa de pasta en algún programa anterior, lo volvemos a hacer muy fácil, consejos muy sencillos. Por cada comensal, si te parece, 100 gramos de harina y si querés, un huevo. Si querés menos, ponele menos. Yo por lo general hago esa regla. Un comensal, o somos cuatro para comer, 400 gramos de harina, 4 huevos, un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal. Armamos un bollito. ¿Vamos ahí? Tenemos entonces harina común, un poquito de sal de nuestros amigos de sal de aquí. Saludo a Martín. Vamos con 2 huevos enteros, ahí al medio, ¿sí? Y un chorrito de aceite de oliva. Y vamos a empezar a amasar. Acá te vas a tener que ensuciar las manos. Mete la mano, hace un poco de lío, ¿sí? Si querés lo podés hacer arriba de la mesada, siempre digo lo mismo. Y si no, adentro de un bowl. Un poquito de paciencia. Si vos ves que tu preparación no se te llega a unir, ¿sí? Agregale un chorrito de agua, no pasa absolutamente nada, ¿sí? No piensen que, a ver, o sáquense de la cabeza que toda la pasta es con huevo. No, toda la pasta no es al huevo. La menor cantidad de pasta dentro del mundo de las pastas es al huevo. ¿Es la que a nosotros nos gusta? Sí, es la que a nosotros nos gusta, pero no siempre es al huevo, ¿sí? Así que si les pasa, como me está pasando a mí, que falta un chiquitito de líquido, le vamos a poner un poquito de agua. Se ve que todavía les falta un pelín apenas de agua. Así que lo que voy a hacer es un chorrito chiquito de agua, pero no mucho, ¿eh? No te pases de humedad, ¿por qué? Si vos te pasás de humedad, después cuando empieces a estirar tu masa para hacer fideos, para hacer lasaña, lo que vayas a hacer, la vas a notar muy chicle, muy, muy húmeda, ¿ok? Así que apenas. Yo por lo general lo que hago es cuando más o menos tengo un bollo, saco el bowl y me voy a la mesada. Y ahí empiezo a amasar, empiezo a trabajar cómodo. Nada de estar incómodo, ahí en poquito espacio. Tratá de que en casa vamos a cocinar para relajarnos, no para darle de comer a un batallón de gente, no estamos en un restaurante. La idea es poner un poquito de música, tener algo para tomar y comer rico. No mucho más que eso, ¿verdad? Y tratar de no pasarnos de los 200 pesos. Ok, ¿cómo vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer? Una vez que tengamos un bollo más o menos que no se nos empiece a pegar en las manos, lo mismo que digo siempre, dale un poquito de amasado, unos 4 o 5 minutos de trabajo hasta que se vea liso, hasta que se vea un color parejo, es decir, que no se vean vetas amarillas de la yema, la parte blanca, no. Tiene que tener un color parejito, tiene que ser bastante liso el bollo, así que un poquito de paciencia, ¿bien? Luego, una vez que haces tu bollito, lo vas a cubrir con un paño, con un poco de papel film y déjalo descansar 4 o 5 minutos. ¿Para qué? Para que la masa se relaje y se acomode un poco, ¿ok? Yo ya tengo uno hecho previamente y dejé descansar un poquito mi masa, ¿sí? ¿Se ve la diferencia? Se ve que uno está mucho más amasado que el otro. O sea que paciencia, dale un poco más de amasado hasta que te quede liso, lo cubrís por completo, lo dejás descansar, que relaje un poquito y ahí vamos a empezar a estirar para hacer nuestras láminas de lasaña, ¿bien? Maquinita para estirar pasta, si no tenés palote, lo que tengas ganas, sí, pero tenemos que estirar bien, bien, bien finito. Yo lo que voy a hacer es agarrar un trozo de mi masa y la voy a pasar por mi máquina, ¿sí? Atento acá, ¿sí? Si necesito harina extra, apenas le voy a poner un poco. Si la masa me pide, si no necesito, porque me estoy dando cuenta que no se pega, no le agregues más harina. Toda esta harina que vos le vas poniendo, tu masa la va a empezar a absorber. Y tus fideos, tu pasta, tu lasaña, lo que sea, va a quedar un poco más firme y un poco más duro. O sea que, atentos ahí, ¿sí? No necesito tanta cantidad de harina para estirar. Ya la receta estaba bien. 100 gramos de harina, un huevo, un comensal. No es necesario mucha más harina. ¿Bien? Vamos acá. Y la empezamos a pasar. Lo primero que va a pasar en las primeras 2 o 3 pasadas, ¿sí? Tu masa
no va a quedar tan parejita, no va a quedar tan linda, ¿sí? O sea que en el mismo número o en el mismo grosor, dale unas 4 o 5 pasadas para que la masa se acomode de alguna manera. Y después a partir de ahí, sí, empezás a estirar. Vamos ahí. Yo tengo una pastelina chiquitita, ¿sí? En casa muchas veces tienen estas máquinas que son un poco más grandes, son un poco más cómodas para trabajar, pero para mí esta va genial. No necesitas mucha cosa. Y si no, como te decía recién, palote y otra cosa. Chao. Bien. Fíjense esto. La masa, en 2 o 3 pasadas, ya cambia de color. Se pone más pálida. Eso me indica que ya está. La tenemos lista para empezar a estirar. Yo lo que voy a hacer es doblarla un poquito. Y ahora sí, vamos a pasarla y luego vamos a empezar a estirarla cada vez más finita para nuestras láminas de lasaña. Vamos ahí. ¿Es trabajoso? Es trabajoso. ¿Lleva un poquito de tiempo? Lleva un poquito de tiempo. Pero ¿sabes qué tiene de bueno este plato? Que lo puedes tener listo cuando llegan tus invitados. Entonces después directamente encendés el horno, metés la lasaña a calentar, se sientan todos a la mesa y comemos. Y chao. No tenés que estar en la cocina ahí revolviendo, poniendo a punto todo, cocinando tu pasta a último momento. Ya lo puedes tener listo de antes esto. Fácil. ¿Sabes cómo estamos acá? Vamos ahí. Es súper rendidor, ¿eh? 2 huevos, sale un montón de masa. Esa, vamos ahí. ¿Sabés cómo estamos? ¿Sí? Le vamos a dar una pasadita más. Yo siempre recomiendo lo mismo. Cuando elijas el grosor que a vos te guste, ¿sí? En la máquina esta, pasalo 2 veces por ese grosor. Nosotros lo que hicimos fue amasar, trabajar y desarrollar una parte de la harina que es el gluten. Ese gluten tiende a contraerse después que lo estiramos. Si lo volvés a pasar 2 veces por el mismo número, cambia y queda genial. ¿Se ve ahí cómo estamos? O sea, ahí lo tenemos listo, ¿eh? Vamos ahí. ¿Se ve cómo cambió? Una ruedita, un cuchillo, lo que tengas en casa, lo que te guste. ¿Sí? Y lo cortamos en trozos, ¿bien? ¿Pueden ser trozos parejos? Pueden ser trozos parejos. Si te quedan desparejos, no pasa nada. Los vamos a poner en una fuente y los vamos a ir acomodando. O sea que, tranquilos. Sacate todos los miedos que puedas. Bien, tenemos las láminas listas. Y ahora nos vamos a poner a hervir. Y vamos a ver cómo se hierve esta pasta. Mientras yo termino con el otro trozo de masa que nos queda, nos vamos al corte, volvemos para hervir pasta y hacer nuestras salsas para armar la lasaña. ¿Ok? Los mejores cocineros de Puerto Madryn saben dónde conseguir los mejores precios en artículos para sus cocinas. Ollas, cuchillos, coladores, bandejas, fuentes y vajillas para gastronómicos. Todo en Casa Miquel. 25 de mayo 441, Puerto Madryn. Frutos rojos, golosos y chocolatosos. Mousse, cremas heladas y al agua. En Bonfilio, disfruta de verdaderos helados artesanales. Te esperamos todo el año en nuestras 2 sucursales. Mirale el helado bueno a la vida. Bonfilio, el mismo sabor siempre. Delivery 447-0705. Cuando ya transitaste un camino y ves que renovarse es necesario. Cuando sentís que es el momento de dar un paso más. FIMEL te acompaña, porque sabemos qué necesitas para tu proyecto y buscamos cada día la forma de darte lo mejor. FIMEL, equipamiento comercial. Acompañando tu crecimiento siempre. Frutería y verdulería Superfruta. Nos encargamos de que a tu mesa llegue la verdura más saludable y la fruta más fresca. Todo tipo de verduras, hortalizas y una gran variedad de frutas a un precio súper económico. Superfruta. Maracas, dale, maraca, 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 dale, maraca.
Sillón, Pitos y Maracas te espera con todo para tu fiesta en Mitre y Alem. ¡Ay, Dios mío! Almacén y carnicería Zulmi en la esquina tradicional de 9 de julio y 25 de mayo. Chorizos de Dolabón, pollo casero, cordero fresco. Se destaca Roberto, más de 3 décadas con carnes de novillo de primera calidad. Zulmi, almacén y carnicería, reparto a domicilio al 4473027. 4473027. Almacén y carnicería Zulmi en la esquina tradicional de 9 de julio y 25 de mayo. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Volvemos de la tanda, yo me quedé estirando mis masas, mis trozos de masa de lasaña, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es hervirlas, así ya las tenemos listas. Después no solamente hacemos las salsas, montamos la lasaña y nos vamos al horno. ¿Les parece bien? Yo lo que tengo es una olla con agua hirviendo y un bowl con agua fría, ¿ok? A mi olla, ¿qué le voy a poner? Un poco de sal. Nada más que un poco de sal, ya lo vimos a esto. No le vamos a poner aceite, no le vamos a poner ninguna otra cosa. ¿Por qué? No necesito, yo lo que necesito es que el agua esté caliente y que haya mucha cantidad de agua para que la pasta se cocine cómoda, por decirlo así, ¿ok? ¿Cuánto tiempo le vamos a dar de cocción? Muy poco tiempo de cocción, ¿sí? Porque solamente tenemos ya una pasta hidratada y apenas en 1 o 2 minutos lo vamos a tener lista. Pero Juan, cuando cocinamos un paquete de pasta que compramos en el supermercado, el paquete me dice de 7, 8, 12 minutos de acuerdo al paquete y tal. Bien, ahí tenés pasta seca y ahí lo que necesitas es que se hidrate y a partir de ahí que se cocine. Acá ya lo tenemos hidratado, por eso el proceso es mucho, mucho, mucho más rápido. Otra cosa, ¿cuántas láminas de pasta podemos poner? Podés poner varias, no es necesario hacer de a una, ¿sí? Si querés la primera vez, ok, haces una, la sacás, la refrescás en agua fría y la colás. Ahora, cuando te sentís un poquito más canchera, canchero, un poquito más cómodo, vamos con 2 o 3 láminas, o 4 si querés, y hacemos el proceso un poquito más rápido. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Por un lado tengo olla con agua, con mucha cantidad de agua, con mis láminas de lasaña. Y por el otro lado tengo una olla con agua fría. ¿Para qué es esta olla con agua fría? Para cortarle la cocción, para que mi pasta no se siga cocinando, ¿sí? Y ya la tenga en el punto que quiero. ¿Le falta? No, no le falta. Está en su punto justo. Y si le faltase un pelín, piensen que esta lasaña va a ir al horno, ¿sí? Se va a terminar de hidratar y de cocinar en el horno. O sea que una plaquita limpia y empezamos a estirar las láminas ahí al costadito. ¿Vamos acá? ¿Parece? Se ve lo que estoy haciendo, ¿no? No me digas que no es fácil esto. Vamos. Domingo a la mañana, un poco de música, unos mates y hacer una lasaña para todos. Y quedas como una reina, como un rey. Mientras se cocinan esas, yo voy sacando estas que tengo acá. Recuerden que el agua esté bien, bien fría. Así cortan la cocción. Técnica de cocinar la pasta en agua hirviendo y luego enfriarla por completo, ¿para qué te sirve? ¿Solamente para láminas de lasaña? No, te sirve para cualquier pasta que quieras hacer, menos te diría para ñoquis, pero pues si no, para tallarines, para ravioles, para lo que te guste. Es decir, le das una precocción, ¿ok? Y luego, cuando vienen tus invitados, o ya con agua caliente, ponemos la pasta fría, ya cocida, a calentar un poquito, salsa por otro lado y estamos listos para comer, ¿sí? Es mucho más fácil y esta es la manera que usa cualquier restaurante, ¿sí? Para tener mucha cantidad de pasta, se le llama marcada en los restaurantes, ¿okay? En casa si quieren hacerlos bien y si no, no pasa absolutamente nada, pero para estas hojitas de lasaña sí, les recomiendo que lo hagan, así va a ser mucho más fácil el proceso. Láminas de lasaña listas, sí, lo que voy a hacer es darle una vuelta de papel film, me lo voy a llevar a la heladera, que descansen ahí hasta que me ponga a hacer las salsitas y las cosas, el resto de las cosas de la lasaña, ordeno un poquito la mesada y vamos con las salsas. Recarga lo que más te gusta. Peppers Solanas. Avellanos 4040 280 460 74 36. ¿Estamos listos? Seguimos, tenemos la masa descansando en la heladera. Empezamos con las salsas, vamos a hacer una salsa de pescados y mariscos. Vamos a simular una boloñesa, pero no es una boloñesa, es una salsa de pescados y mariscos con tomate. ¿Ok? Yo para eso ya empecé a calentar despacito mi
mi sartén. Vamos a cortar media cebolla. Acá del tamaño que te guste, ¿eh? Si querés que sea súper chiquita, cortala chiquita. Si querés un poquito más grande, da exactamente igual. No necesito que sea perfecto, siempre decimos lo mismo. Estamos haciendo cocina de casa, ¿sí? Así que un poquito de paciencia. Entonces decía, tenía mi sartén que ya está calentando. Vamos con un poquito de aceite de oliva. Y vamos con nuestras, apá, con nuestras cebollas. Tengo un poquito de lío. Vamos ahí. Media zanahoria. Si te gusta el morrón, ponele morrón. Si te gusta el zucchini, ponele zucchini. No te hagas problema, ¿eh? Sacate las reglas de la cabeza. Y acá vamos a cocinar fácil, rico y para compartir. Bien, mis cebollitas ahí vienen. Vamos a bajar un poquito el fuego esto. Cuchara de madera. ¡Apa! Ahí va. Siempre digo lo mismo, si querés que tus vegetales empiecen a sudar, lo que vas a hacer es ponerles un poquito de sal, ¿sí? Y la propia agua que tiene el vegetal va a hacer que suden y que transparenten un poquito mejor. Mientras yo sigo cortando mis zanahorias, que también se van a ir a la ollita al mismo tiempo. ¿Cómo la ven? ¿Qué dicen? ¿Van a hacer una lasaña para estas Pascuas? Para mi salsa, entonces, tengo aceite de oliva, cebollita, sal, un poquito de zanahoria. Y aparte yo le voy a agregar unos cuadrados de merluza, unos mejillones, unos langostinos limpios, ¿ok? Y un poquito de salsa de tomate. Lo que estaba diciendo es que busquemos alternativas para las Pascuas. Por lo general pensamos, siempre digo lo mismo, comemos productos en Pascua y empanada gallega, atún y tal. Bueno, busquemos otras alternativas. Hay veces que el atún o es muy caro o es muy malo. El bacalao a veces se consigue, a veces no se consigue. Tenés un montón de opciones en la pescadería. En la zona que vivimos hay un productazo. Usemos el de la zona, seguramente va a ser más fresco, más económico, más sabroso. ¿Ok? Cebollita, ajo, lo tengo listo. Me voy a ir con los mejillones. Apenas, un puñadito de mejillones. No mucha cantidad. Unas colitas de langostino, yo ya las limpié, les saqué la venita central, las tengo a punto. Si las quieren picar, las pican, si no, las ponen a la mitad. A mí me gusta que se sienta cuando vas a comer eso y cuando lo vas a probar, ¿ok? Subimos un poquito el fuego. Y le voy a agregar unos jugos de merluza. ¿No te gusta la merluza? ¿Querés ponerle pez gallo? ¿Querés ponerle abadejo? ¿Querés ponerle salmón blanco? Salmón rosado, ponele lo que tengas ganas. Yo elijo merluza, era lo mejor que encontré en la pescadería hoy. Vamos con eso, ¿sí? Tampoco es mucha cantidad de cada cosa, ¿eh? Muy poca cantidad. Y vamos ahí. Bien. Ya tengo a mitad de cocción pescaditos, mariscos y demás. Si quieren, un chorrito de vino blanco. Siempre decimos lo mismo, corremos un poquito del fuego, agregamos un poquito. Si no te gusta, no le pones, no pasa nada, no te hagas problema, ¿sí? Le das un par de minutos de cocción y nos vamos con el resto de los ingredientes. ¿Qué me falta agregarle a mi salsa? Yo tengo un par de hojitas de laurel, una ramita de orégano, tomate, un poquito de azúcar y le voy a poner una pizquita más de sal, no mucho más que eso. Siempre decimos lo mismo, ¿cómo te das cuenta que se fue el alcohol del vino? Bien, olemos, ¿sí? Si huele rico y no huele alcohólico, suficiente. Así que vamos a ir ahora con tomate. Vamos ahí. La salsa súper potente, ¿eh? Le ponemos un par de hojas de laurel. Si tenés un arbolito de laurel en casa, arrancale un par de hojas, ponéselo. Va a quedar con otro saborcito mucho, mucho más sabroso. Si quieren esto, le sacan las hojitas, lo pican, si no, enterito ahí para que saborice y luego lo retiramos. Un poquito de azúcar, ¿sí? Para equilibrar la acidez que pueda llegar a tener ese tomate. Una pizquita más de sal. ¿Por qué? Porque tenía sal solamente en las cebollas, luego los mariscos no le pusimos absolutamente nada. Bien, vueltita de pimienta. Y ahora sí, unos 15, 20 minutos fuego bajo, que se vaya acomodando todo, que vaya tomando sabor. Y otra cosa, fíjate que yo no quiero una salsa muy líquida, la quiero más bien trabada, más bien firme, como para que hacer una buena capa de relleno en mi lasaña, ¿ok?
Vamos a una tanda publicitaria, volvemos, nos queda la salsa blanca y luego armar nuestra lasaña y mandarla al horno. ¿Estamos listos? Nos vemos. Los mejores cocineros de Puerto Madryn saben dónde conseguir los mejores precios en artículos para sus cocinas. Ollas, cuchillos, coladores, bandejas, fuentes y vajillas para gastronómicos. Todo en Casa Miquel. 25 de mayo 441, Puerto Madryn. Frutos rojos, golosos y chocolatosos. Mousse, cremas heladas y al agua. En Bonfilio, disfruta de verdaderos helados artesanales. Te esperamos todo el año en nuestras dos sucursales. Mirale el helado bueno a la vida. Bonfilio, el mismo sabor siempre. Delivery 447-0705. Cuando ya transitaste un camino y ves que renovarse es necesario. Cuando sentís que es el momento de dar un paso más. FIMEL te acompaña, porque sabemos qué necesitas para tu proyecto y buscamos cada día la forma de darte lo mejor. FIMEL, equipamiento comercial, acompañando tu crecimiento siempre. Frutería y verdulería Super Fruta. Nos encargamos de que a tu mesa llegue la verdura más saludable y la fruta más fresca. Todo tipo de verduras, hortalizas y una gran variedad de frutas a un precio super económico. Super Fruta. Cotillón, pitos y maracas te espera con todo para tu fiesta en Mitre y Alem. ¡Ay, Dios mío! Almacén y carnicería Zulmi en la esquina tradicional de 9 de julio y 25 de mayo. Chorizos de Dolabón, pollo casero, cordero fresco. Se destaca Roberto, más de 3 décadas con carnes de novillo de primera calidad. Zulmi, almacén y carnicería, reparto a domicilio al 4473027 4473027. Almacén y carnicería Zulmi en la esquina tradicional de 9 de julio y 25 de mayo. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Último bloque para nuestro plato de Semana Santa. ¿Vamos con lo que nos queda? Dije que iba a ser una salsa blanca, así que vamos con eso. Para nuestra salsa blanca, fácil, no sé cómo la haces en casa, pero la más tradicional y lo que realmente lleva son 3 cosas. Harina, manteca y leche. No lleva maicena, no lleva ninguna otra cosa. Y si querés la condimentás con nuez moscada o no. No es necesario toda la salsa blanca llevar nuez moscada. Y no, depende de lo que estés haciendo. ¿Es un sabor más o un sabor menos? Vos elegís. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Ollita al fuego. Una cosita más yo le voy a agregar a mi salsa blanca. Espinacas. ¿Sí? Que yo ya las tengo listas y cortadas en juliana. Así que vamos a hacer lo siguiente. Olla al fuego, empieza a calentar y me voy con toda la manteca. ¿Sí? En lugar de hervir las espinacas aparte y luego mezclarlas con la salsa blanca, voy a hacer todo junto. Voy a hacer un paso menos para que sea un poquito más fácil de hacer en casa. ¿Ok? Tenemos entonces manteca derretida, ya está burbujeando. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir con un poco de la espinaca, ¿sí? Y voy a cocinar esa espinaca adentro de la materia grasa. No se asusten, ¿eh? Parece que es un montón de espinaca, pero en la medida que empiece a cocinar va a empezar a perder volumen, ¿sí? Y se va a hacer cada vez más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito. Entonces voy con un poquito más, le vamos a poner. Suficiente ahí. Y empezamos a cocer ahí, ¿eh? Que de a poco se empieza a achicar. ¿Sí? Empieza a perder volumen, se empieza a cocinar la espinaca, empieza a quedar cada vez más chiquitito. ¿Bien? Con la mantequita. Hasta ahora no tengo ningún otro ingrediente, solamente esas 2 cosas. Manteca derretida y luego espinaca limpia y cortada
en juliana. Una vez que mi espinaca está cocida, ¿sí? Ya la tenemos lista, me voy con una cucharada de harina. ¿Se ve ahí? ¿Haces esto en tu casa? ¿No lo haces? Si no lo haces, intenta hacerlo de esta manera. Te ahorras un paso, va a quedar muchísimo mejor. Voy a agregar un poquito más de harina. ¿Qué es lo que va a hacer mi harina? Va a absorber todo el líquido que haya en la olla o en la sartén, ¿ok? Y luego, una vez que la harina absorbe todo, levanta temperatura, le damos apenas un minuto o 30 segundos, si querés, adentro de la olla, ¿sí? Vamos a ir con la leche. Y lo que vamos a hacer con la leche es que vamos a ir de a poco, ¿ok? No vamos a ir con la leche, con toda la leche junta. Voy a agregar un chorro de leche, fíjense ahora, ¿ok? Está todo absolutamente seco, se está empezando a pegar en el fondo. Siempre digo lo mismo, en la medida que no esté negro, no pasa nada. Primer chorro de leche. En el primer chorro de leche parece, o sea, lo va a absorber enseguida, pero parece que nuestra salsa blanca no va a salir bien. De eso es lo que parece. Esperen el segundo o tercer chorrito, ¿sí? Un poquito de paciencia. ¿Se ve ahí cómo venimos? Voy con otro chorro de leche, ¿eh? Esto es técnica pura, cocina francesa clásica. Estamos haciendo una salsa blanca compuesta, un roux compuesto. Se le llama técnicamente así. En casa le vamos a decir salsa blanca con espinacas. ¿Se ve ahí cómo venimos? De a poco se está formando esa salsa blanca y aparte tenemos las espinacas. Seguimos. ¿Cuánta leche le vamos a agregar? Yo lo estoy haciendo bastante a ojo, ¿ok? Va a ser de acuerdo a la consistencia que vos quieras para tu salsa blanca. Es decir, si vos querés una salsa blanca más bien firme y súper compacta para después, no sé, hacer unas croquetas, no le agregues tanta cantidad de leche. Ahora, si querés una salsa blanca más líquida como para salsear arriba unos ravioles, ponele un poco más de leche. De acuerdo a lo que estés haciendo, va a ser la cantidad de leche que le incorpores. Voy con un poquito más. Se ve cómo queda, ¿no? Miren que no es fácil. Manteca, harina, leche. ¿Te acordás ese paso a paso? Y ya está. Listo. Miren cómo quedó. Se ve cómo está, ¿no? La consistencia cremosa, untuosa que tiene. Bien, si vos lo dejás enfriar a esto, se vuelve un bloque. Y ahí te va a costar mucho armar la lasaña. O sea que, hacelo a último momento antes de montar tu lasaña. Vamos con el paso a paso, vamos a armar esa lasaña. ¿Les parece bien? ¿Se acuerdan lo que hicimos hoy? Bien. Por un lado tenemos nuestras salsas de pescados y mariscos. Por el otro lado las masas cocidas. Y por el otro lado la salsa blanca que ya tiene las espinacas. ¿Bien? ¿Armamos? ¿Les parece? Vamos a ver. Yo voy a agarrar una cuchara. Y voy a poner un poquito de esta salsa de pescados y mariscos en la base. ¿Para qué? ¿Por qué hago siempre esto? Le abrís, debe ser Juli. Y ahora yo voy a empezar a acomodar mis capas de pasta. ¿Se ve lo que estoy haciendo ahí? Si ves que no te queda, no pasa nada. Agarrás una capa de pasta, una lámina, la cortás un poquito y la pones ahí, ¿sí? Vas acomodando de a poco, ¿ok? Y lo que voy a hacer ahora es, vamos a poner una capa bien generosa de salsa de mariscos. ¿Se acuerdan lo que hicimos con cebollita, zanahoria, langostinos, mejillones, un poco de merluza, ¿sí? Nuestra idea, nuestra alternativa para cocinar en Pascuas, para la familia o para los amigos. Vamos con otra capa de masa. Vamos ahí. Una. Vamos a poner dos ahí, un poquito más. Bien. Y en la próxima dijimos que poníamos salsa blanca con espinaca, las que hicimos recién, ¿sí? Vamos acá. Ok, estiramos ahí, a los bordes. Vamos ahí.
¿Ponemos otra? Una. Por acá. Otra por acá. Y ya que me sobra masa, yo le voy a poner un poco de mozzarella. Si querés, si no, no le pones nada, ¿eh? Elegí lo que te guste. ¿Sí? Una buena capa de queso mozzarella ahí. Vamos con la última capa de masa. No me digan que es difícil, porque no es difícil. Son unos cuantos pasos, pero... Ya les dije, haces esto y lo tenés listo para cuando vienen tus invitados. No te enloqueces. Y todos nos comemos una súper, súper, súper lasaña. ¿Bien? ¡Último! Nos quedó un poquito de salsa de mariscos. Lo terminamos. Vamos que nos vamos a darle un golpecito de horno. Y luego ya armamos nuestro plato. ¿Sabes cómo estamos ahí? Ok. Ya tengo un poquito de queso rallado. Se lo vamos a agregar por arriba. ¿Te parece ahí? Horno fuerte. Bien fuerte. Unos 15 minutos para que se caliente todo. Se empiece a derretir el queso. Lo tengamos a punto y perfecto. Y luego ya servimos. ¿Sí? Ok. Pasaron 15 minutos, llegamos a nuestra lasaña al horno. Vamos a ver cómo está, a ver si ya estamos listos para la degustación. Vamos ahí. ¡Uah! Recuérdense que teníamos todo caliente, ¿sí? Tanto el relleno de mariscos y pescado, la salsa blanca la habíamos hecho recién, o sea que tenemos todo a punto. Si te gusta más doradito, lo dejas un poquito más. Si no, con eso ya va a ser suficiente, ¿sí? Vamos a cortar, emplatamos, vamos a probar. ¿Está Juli? Venite, Juli. Julia, nuestra directora de pastelería, mi socia de una mesa. Si vienen a aprender cosas dulces, van a venir con ella y a partir de abril también, ¿no? Acá vamos a estar haciendo un poco de pastelería. Muy bien. ¿Vamos a probar esto, Juli? ¿Qué decís? ¿Tiene pinta? A ver, esta es mi opción para las Pascuas, ¿sí? Mi lasaña de pescados y mariscos. Yo estoy haciendo acá un corte al medio. Lo más probable es que en casa se empiece a sacar de la punta, no te hagas problema. Yo quiero que se vean todas las capas, que se vea bien bonito ese relleno que hicimos de marisco, esa salsa blanca con espinaca. ¿Cómo estamos? Tremendo, ¿no? Vamos ahí. ¡Esa! A ver. Y le vamos a poner un poquitito de perejil por arriba. Unas gotitas de aceite de oliva. Un poquito de sal marina. Apenas de sal de aquí, de nuestros amigos. ¿Probamos? ¿Qué decís? ¿Vemos cómo está? Sí. ¿Sí? Siempre digo lo mismo. Prueben. Cocinen con ganas. Cocinen con alegría que les va a salir mucho más rico. Vamos a ver. A ver cómo está esto. Súper, ¿no? Falta el postre nada más. ¿Falta el postre? Después viene el postre. ¿Ok? Así que los dejamos. Nos vemos la próxima. Acá nuestra lasaña de mariscos. Hagan, cocinen, prueben, anímense. Chao, nos vemos.